Pido el permiso correspondiente para poderme permitir jugar en este momento junto con mi compañero esta Ouija. ¿Hay alguien con nosotros esta noche que se quiera manifestar? ¿Estás bien? ¿Maestro, está bien? Noches, caballero. ¿Maestro? ¿Para qué me han mandado a traer? ¿Maestro, está bien? ¿Quién eres? Hola amigos, muy buenas noches a todos ustedes. Nuevo video para todos ustedes. Pues este video va a estar de miedo, va a estar terrorífico. Es un lugar tétrico que han pasado muchísimas cosas en esta casa. Ya lo vieron en el título ustedes, pues estamos en la casa del diablo, aquí en la ciudad de Puerto de Veracruz. Y no vengo solo, vengo bien acompañado en este lugar, porque ya lo vieron ustedes, pues, el maestro, el brujo mayor de Catemaco, Martín Villegas Jiménez, no, va a jugar a la Ouija, a ver qué manifestación podemos ver, podemos captar. Y me he acompañado con mi amigo Munra Blog. ¿Cómo estamos? Bien, payaso. Aquí, pues bueno, ya un poco nervioso, porque estamos en una locación pues muy conocida, muy famosa por la cantidad de manifestación de fenómeno paranormal. Esta casa del diablo pues está embrujada, payaso, está con una maldición. Ahorita Ernesto les va a decir por qué esa maldición y por qué la casa del diablo. Yo ya estoy pasando miedo. Oh, yo también, vean cómo hablo. Ahorita nomás me puse en la pura entrada y sentí un escalofrío. Sentí que la verdad me da miedo entrar, pero pues lo tengo que hacer. Pues soy explorador, investigador, y pues aquí vengo con el grupo mayor de Catemaco. ¿Cómo está, hola, señor Martín? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, payaso, una vez más, en otra transmisión tuya, echándole todos los kilos. Mi presencia aquí es para detectar todo lo paranormal, y como tú bien dices, hoy jugaremos la Ouija, pues para invocar sobre todo al ser. Queremos que venga, queremos que se presente. Yo en lo personal lo voy a invocar y voy a prestar mis carnes para que se comunique con ellos. Pues atrás de cámara es el que va a relatar pues lo que sucedió en esta casa, mi compañero Ernesto de Zona Paranormal Veracruz. Buenas noches, payaso. Pues sí, es una casa que ya tiene muchos años en abandono. Se cuentan muchas anécdotas, muertes, personas que aquí han perdido la vida. Un caso más reciente fue de un indigente que pues se cae aquí, corrió, que escuchó algo y se desnucó. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es la principal? El diablo aparece en este lugar cobrando una deuda. El dueño de este lugar vendió su alma al diablo. Dijo, a los 40 años de edad cumplidos, cóbrate la deuda, dame todo el dinero que tengas, todo el poder. Y así lo hizo el diablo. Cumpliendo los 40 años, el día de su fiesta, desapareció, dejando todo aquí en el abandono. Ay, Dios mío, metido deuda, tenemos que entrar. Pues acompáñenos. Maestro, esto, todo lo que estoy viendo aquí en el piso, ¿sí? Como que es popó de los murciélagos. Es, ¿no? Efectivamente, es el excremento de los murciélagos. Para crear la cantidad de murciélagos hay que vamos demasiado a encontrar adentro. Quiere decir que vamos a encontrar muchos animalitos de esos. Y hay que estar atentos. A las vivas, porque se pueden pegar en el cuerpo de los otros. Y aquí suelen atacar con los murciélagos. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Se vino fuerte. De bastante. Pues, la popó, el guano. Sí, el guano, sí. Mucho. El guano se logró, es la popó. Sí, sí. Siento como que ya... Hay mucha energía. Siento como que nos están observando, que ya nos están viendo. Oye,
Sí, oye. Hola, buenas noches. Oye. Sí. ¿Soy arriba? Sí, se escuchó aquí arriba. Sí, arriba. Oye. Un ambiente así como de sufrimiento, así. Es el alimento. Insectos. Que eso no sé, maestro. Pero según yo, cuando hay tanto. Semilla. Tanto insecto. Ah, insecto de los chiquitos. Quiere decir que hay mucho bajo astral aquí, mucha así energía es. Negativa. Sí, eso sí es correcto. Bien, ya nada más para que te des una idea, todo lo que hay de negatividad, pues se concentra todo lo que son los abrojos. Sí, así es. Y sobre todo el montón de semillas que indica que es una gran cantidad de murciélagos que hay en este lugar. ¡Hola! ¡Uy! Oye. Yo voy a algo acá, porque es una casa que tiene bastantes años en abandono y está derrumbando esto, ¿eh? Sí, está un jodido ya eso. Bien, amigos. Cuidado, se vaya a ir hacia abajo. Para llegar a esta casa, tenemos que cruzar este río con lanchas. ¿Hay una lancha de eso? Pues allá está la lancha esperándonos, la que venimos. Sí, se ve la lancha roja que hay. ¿Sí se ve? Sí, la roja, güey. Y ahí se alcanza a ver. Y tenemos que venir de allá del embarcadero hacia acá. Para poder llegar aquí a esta luz. Clarito, vi la sombra aquí. ¿Escuchaste? Sí. Gritaron. Hay un quejido allí. Sí. Una vocecita. ¡Oh! Allá, payaso. Allá. Oye. Acá, en el fondo. Otra vez. Hola. Había alguien aquí. Acá me llamó la atención. ¿A dónde? Acá arriba, mire, cuando se escuchó el ruido, voy arriba. ¿En de esa ventana? Sí. Y aquí está como dibujado el diablo. Allá arriba está dibujado él. Ah, sí. ¿Y lo vio? Como ahí como se ven los cuernos, ¿eh? Clarito. De hecho, esta parte arriba está. Ahí están pasando para allá, adentro. Allá. Ahí va. Mira cómo se empiezan a mover, ¿eh? Para subir. Vamos a buscar. ¿Por cuál será? A ver, aquí hay una escalera. Mira. Ahí no. A ver si podemos. Ahí no nos dejan. No nos dejan. Nunca nos han dejado, pero sí. Sube. Sí, déjame, si, permiso. Déjame. Si se puede. Déjame explorar. Hay que subir. Déjame ver. Hola. ¿Por los murciélagos? Sí. Hola. Sí. Hola. Es que está enfermo. Uy. Hola. ¿Escuchaste? Sí, se oyen ruidos acá arriba. Oye. Ah, cabrón. Hay bastante. Ahí están arriba. Ahí están. Y te tiran la. A ver, pásale. Adelante. Hola. Maestro. Cuidado, Martín. Hola. Cuidado, maestro. Hola. Cuidado. ¿Hay alguien ahí? Cuidado, porque nos atacan. Hola. Ay, qué feo. Hola. ¿Hay alguien aquí? Hola. Pues, está bastante pesado. ¿Qué pasó? Sentí algo que me agarraron los pies. Esa subida, payaso, que está pesada. Sí, bastante. ¿Se siente?
Cuidado ahí, maestro, que se cae, ¿eh? No, no. Vamos. Me gustaría, pues aquí está la figura del diablo, como que la vinieron a hacer, ¿no? Ahí está, efectivamente. ¿Dónde? Pues me gustaría aquí jugar a la Ouija, maestro. ¿Dónde? O usted diga. Okay, ¿no? Sí, no, sí, ahí está la representación de él ahí al o fondo. Aquí en la barra, ¿puedes? O en la barra esta, ¿se puede? Mira. Si quieres, no, la jugamos aquí. ¿Aquí abajo? Aquí, maestro, para estar aquí. No, usted allá. Sabe, usted diga. Sí, no, no, aquí la podemos hacer. Pues maestro. ¿Listo? Pues va a jugar la Ouija. ¿Listo? El maestro y el Ernesto. El hermano Ernesto. Déjeme prepararla. Abrir ese portal. Una vez más, en este momento, invoco a esos perfectos demonios que existan en este lugar. Pido el permiso correspondiente para poderme permitir jugar en este momento junto con mi compañero esta Ouija. Vamos a darle inicio. Solo aplaca a tus soldados. Que no nos vayan a atacar, y si nos vas a dar algún mensaje, dándonos claro y preciso en este momento y en este lugar que es el indicado. Oh Satán, oh Lucifer, en este momento hago uso con mi compañero de la Wii. Así sea y así será. Con tu venia, mi Señor. ¿Me siento, Martín? Sí, sí. ¿Hay alguien con nosotros esta noche que se quiera manifestar? Mira, es como que se quiere. Ahí quiso, Sí, se quiere mover. Uy, está tronando esta madre. Ahí se está moviendo. Bájala si quieres porque está como en una. ¿Puedo soltarlo, Martín? Sí, sí. ¿La suelto las dos? Las dos, si quieres. Es que algo. ¿Cómo sé? ¿Te picó algo? Sí. Es la fuerza que tiene la Ouija. Entonces muevo esto. Ahí para que quede. En plano. Ya en plano. Vuelvo a abrir el. Otra vez. ¿Hay alguien que se quiera manifestar esta noche? No la estoy ni tocando, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Mira. Ahí va, 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 va. Va bajando. Ese. Grábenselo, las letras, por favor. Mira. Ahí va. Va buscando.
Sí. ¿Sí? ¿Ya contestó que sí hay alguien aquí? Tengo que preguntar, yo puedo preguntar a usted también. No. ¿Sigo preguntando? Sí, sigue preguntando. ¿Eres un demonio? Oye, nada más. ¿Escuchaste? Sí. Sí. Mira, 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 mira. Ahí va. ¿Va a contestar? ¿Va a contestar? Ese. Otra vez, ese. Concéntrate. ¿Nos puedes decir cómo te llamas? N. N, sí. ¿Qué más? Oh, no. No, no. Pues imagino. ¿Puedes, puedes? ¿Me duele? ¿Te duele? Sí. ¿Quieres que yo la mueva? Sí, sí, sí. ¿Puedo soltarla? A ver, suéltala. ¿Qué pasó, güey? Que me dolió la espalda. Ay, perdón, güey. Ay, Dios mío. ¿Puedo alejar un poquito? A ver, si quieres. ¿Te sentiste mal? Sí. ¿Te sintió mal, maestro? Sí. Dale, dale tantita loción de mi maleta, porfa. ¿Sentiste mal? Que no puedo dejar esto abierto. Denle loción por ahí, por favor. ¿Dónde está? En la mochila grande. Sí, aquí está. Denle que huela, porfa. Ahí está. Ten, güey, ten. Maestro, nada más déjemela ver, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Cortamos? ¿Ese? ¿Te sientes bien, güey? Me siento bien. Oye, mantén si me echas tú, la neta. Voy a cerrarlo entonces. Ciérralo, ciérralo. Ciérralo. Ciérralo mejor, güey. Ciérralo, ciérralo para que... Ya está cerrado. Ciérralo, por favor, ciérralo. Mejor ciérralo, vámonos, güey, vámonos. Ay, hombre. Dale. Ay, cañón. Mira, mira. Fíjate que hay un momento. Muy importante.
¿Estás bien? Huele. ¿Te sientes bien? Más fuerte es que sea. Ya no quiero. Ya no va a jugar. Ya no va. Empezó a tronar aquí, ¿eh? Empezó a tronar todo cuando. Sí, porque estábamos jugando. Maestro. ¿Sí? ¡Ya! Vea. La cara. Voy, termino el ejercicio. Está bien. A ver, ¿te la doy, Ernesto? Sí. ¿Quieres graba tú? Sí, a ver. ¿Grabas tú? Me la paso. Mejor graba. Mira tú. Estás helado, güey. ¿Lo va a volver a cerrar, maestro, o ya lo cerró? No, voy a abrir el último paro. ¿Quién está con nosotros? ¿Ese? Ah, su madre. Ah. ¿Hay alguien aquí? Ah. ¿Te escucho? ¿Cómo? Como que movieron. Caminaron. No sé si fue aquí en la escalera. Salta. Ay, Dios mío. Peleando la cara también, ¿no? Su madre. Satanás es tu nombre. Bienvenido seas. Dame una seña de que estás aquí. Agua, payaso, 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 vente para acá. Vente para acá. Vente, payaso, tú no has visto. Vente. Maestro, ¿está bien? ¿Está bien, maestro? Pues, los locos de Martín. Maestro, ¿está bien? Buenas noches, caballero. Maestro. Buenas noches. ¿Qué? Tiene los ojos rojos, Martín. Sí. ¿Para qué me han mandado a traer? Maestro, ¿está bien? ¿Quién eres? Maestro. Güey, no, güey.
No te acerques, payaso. No te acerques. Toma posesión de él siempre. Vente. ¿Quién eres? Satanás. No, güey, aquí no, güey. Maestro, vámonos, güey. No, espérate. Necesita pasársela, güey. ¿Qué han venido a hacer? No te voy a atacar. ¿Por qué estás aquí? Tú mismo pregunto. ¿Tu casa? Es mi casa. Échale, payaso. Maestro. Vete. No, güey. Me siento mal, cabrón. No, güey, vámonos, maestro. Maestro, ya, güey, no. Espérate. ¿Qué va a pasar esto, güey? Vete. Mira, mi lámpara empezó. Vete. Ya me voy. Ya, maestro, vámonos. No, ya. No digas eso. Ya, güey. Maestro, vámonos. Fíjate. Tiene los ojos rojos, Martín, tiene los ojos rojos. No, vamos. A ver, sus ojos, Martín. También. Miren los ojos de Martín. Hay que tomar la oveja esa, güey. No. Quiero una. No, esa no es la. La que se ocupa. No, vamos, güey. Vamos. Ya le han preguntado qué quería. No, es que no sabemos cómo hacerle. ¿Tomarla usted? Sí. La hueca. Sí, claro. No, yo no la toco ya. ¿La dejamos? No, hay que levantarla. Si no, se va a enojar. Vámonos, maestro. Aquí está el puntero. Usted lo está bien. ¿El puntero, maestro? ¿Está bien? Sí, va. Tranquilo, no, ya pasó todo. Vámonos, maestro. Vámonos.